A tu hermano una vuelta más, él dice que iba a hacer otra cosa. Felicitaciones, contalo. ¿Qué tal, Guantánamo? ¿Vos te lo dices? Sí, la verdad que cuando vimos que Mariano empezaba a renegar, empecé a abrir a mitad de curva para buscar tracción a la salida, sobre todo para poder hacer una maniobra sobre el final. Y bueno, lamentablemente llegamos a la par, pero porque me tiro mal en la última curva y casi lo choco de atrás, entonces bueno, así que levante y no puedo hacer esa diferencia para terminar ganándola, pero bueno, llegamos a la par por lo menos, sabemos que los autos están ahí y lo importante es sumar los puntos importantes que venimos sumando. La gente dijo que llegaron juntos para la foto, pero no fue así. Bueno, que me gustaría ver la diferencia porque arriba del auto se vio igual. Totalmente a la parcial. Felicitaciones, los agradecimientos para quienes. Gracias, bueno, como siempre, gracias a todo el equipo, toda la gran familia que hace García Racing. A mi familia, a mi señora que está mirándolo desde casa, a mi hijo, a Pancho Palma con los motores y Darío Balsarini, Mauro Caballero con los jugadores Maduro Acosta y bueno, sobre todo a Chuni que está con el chasis todos los días trabajando incansablemente, así que la verdad que muy agradecido a todo el equipo, a los colaboradores que vienen siempre, que sin ellos hoy no podríamos estar acá ni seguir teniendo los 5 autos en la competición. Ezequiel García pasó por Motores en Acción a través de Marillón. Fede, regreso con gloria, hice una película. Felicitaciones. Todo el uno te faltó lo más importante, pero bueno, lo más importante es el nivel competitivo tuyo. Bueno, ¿cómo andás, Silvano? ¿Vos, toda tu audiencia? Sí, la verdad que tuvimos un día más mejor de lo esperado. No me esperaba ni siquiera ni ganar la serie. Bueno, pudimos ganar la semifinal y bueno, en la final pudimos hacer una buena largada y después los chicos, primero Mariano, después Seco, me pasaron muy bien. Venía patinando un poco el auto. Yo me empecé a cansar también, vengo de no hacer nada de actividad física y bueno, eso también me jugó un poco en contra, pero bueno, contento por el resultado. ¿Los agradecimientos para quién, Pedro? Acá me agradecer a mi familia que me bancó estos 3 meses de inactividad, a los chicos del taller y a la publicidad. El tercero, Federico Malveto, reaparecido, pasó por Motores en Acción a través de... Gracias.
¿Para qué hora viene el champán? Ah, sí. Pero carrerón, no se perdonan. Si yo vi. No lo voy a tener, no me va a dar. Nada. ¿Eh? Vale, a mí tampoco me va a dar. Por eso, así que nada. ¿Sabes lo que es? ¡Bueno, bien! ¡Empezó a ver! ¡Más fácil, que no corre! ¡Está, vamos! ¡Quedó todo en la sangre! ¿Quién está viejo? ¿Se van? No. Guarda eso. Así no se cae. ¿Una foto? ¿Te lo llevas? No está para caerse. Es que me dieron... ¿Qué te dice? ¿Vamos? No,